Pues yo, es mi hora de trabajo son las 6. Aquí llego ya a las 6:30. Y luego a veces que se, como dicen, se le pegan a uno las sábanas, pues me voy ya más tardecito. Bueno, en primer lugar no puedo trabajar en una oficina porque ahorita, a como están las cosas, ¿qué te piden? Ahora sí que certificados de secundaria. Anteriormente se podía trabajar con la primaria, pero ya después no. Ahorita ya, hoy, creo que ahorita ya ni con lo de la secundaria. Ya ahorita piden lo de la prepa, así que pues, ¿qué necesidad tengo yo de andar pidiendo trabajo cuando acá nos sobra a nosotros, ¿verdad? Aquí pues, se divierte uno, pues, se divierte uno y a la vez, pues, estás sacando para sobrevivir. Pues, la diferencia de esta leche es que es, pues, ahora sí, criolla, ¿verdad? Y aquella, pues, no sabemos de qué será, porque, como le digo, pues, hay personas que saben hacer la leche de soya. Y a lo mejor, pues, no sabemos. Más que ahorita, como le digo, la gente de hoy, lo que ya no quiere es molestarse en estarla hirviendo, pero de que tiene otro sabor esta leche, más sabrosa que la de cartón, sabrosísima. Nada más que hay mucha gente que dice, no, pero es que trae mucha grasa, y aquella ya no, aquella ya viene descremada. Y yo les he dicho, sí pues, pero compras la leche descremada y luego compras la crema aparte y de todos modos se juntan acá adentro. Mucha gente, ¿no? El temor de la gente es que se va a poner gorda, pero lo gordo viene por no hacer ejercicio y por comer otras cosas que, por ejemplo, hay mucha gente que ya se la pasa comiendo maruchanas. Eso, ¿quién sabe de qué será? Nosotros hasta ahorita
Yo no sé ni a qué saben. Porque nosotros siempre comemos, pues, lo que hacemos ahí en la casa. Pues que a ti no te pinta. Pero así, que vaya yo a trabajar con alguna otra gente, ahora sí, por un sueldo, no. Aquí nosotros hay días que sacamos, hay días que no, pero de comer nunca nos falta. Y andando de peón, pues ahí no tienes tiempo de ir a sembrar, no tienes tiempo de hacer ahora sí tus cosas como uno quiere, ¿verdad? Aquí mucha gente que no tiene es porque quiere, porque aquí sobra trabajo, o sobra de qué hacer pues vida. Pero si no queremos, pues, hay mucha gente que de plano no tiene nada. ¿Por qué? Porque no quiere trabajar. La importancia de este trabajo es, una, porque ya tengo los animales, y otra porque pues yo así crecí muy pues independiente pues a otra gente. O sea, yo no trabajo de peón. Ahora sí pues que soy más peón que otros, ¿verdad? Porque estos sí me traen a huevo.